¿Qué onda, cachorrita? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas Mitsugi. Y no hay nada mejor que venir a grabar este hermoso video en este día que es mi cumpleaños. Y 7 de mayo, mi cumpleaños, hoy lo festejo. ¡Ay, qué calor! Me da tonta. Bueno, ya habrá pasado el 7 de mayo para que ustedes vean el video, pero pues ahí lo escucharán. Siento como me pudro de que cada vez estoy más cerca de los 30. ¡Ah! En fin. Bueno, pues a darle duro. A seguir aquí con Paradise. ¿De qué estábamos hablando aquí con Matsuda? Ya ni me acuerdo. Veamos. Matsuda, sorprendido al escuchar eso, sonrió felizmente. Mitsugi te... 人のことをよく見てるよな。人に興味ねえよって態度なのに。Eres bastante observador, Mitsugi. A pesar de que siempre muestras una actitud desinteresada por las personas. Nada, su mano piensa lo mismo. Se le nota en la cara. Estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, no puedo decirlo en voz alta. Sí, lo supuse. Después de confirmar que Matsuda se dirigía a la cabaña de Hongo-san, dirigí la mirada hacia el frente y vi a Mitsugi. ¿Qué vamos a tener otra ronda de peleas? Por un momento, el silencio gobierna el lugar. No hay un tema en común que pueda hablar con este tipo. Y si llego a decir algo, será terrible. Sí, después de que casi nos ahoga en ese pantano, todavía no lo olvido, ¿eh? Quizás sea mejor que deje que él sea el que dé un paso adelante. Justo cuando estaba por levantarme mientras pensaba en eso, Mitsugi abrió la boca. ¿De? ¿Omae wa kore kara dou sun da? ¿Y? ¿Qué harás tú a partir de ahora? ¿Qué te importa? Heya ni kaette, otonashiku shiteru tsumori da kedo. Planeaba regresar a mi habitación y esperar tranquilamente. Asso. Oh, ya veo. Interesante conversación la de ustedes dos, ¿eh? Nuevamente silencio. A pesar de que le respondí después de que él me preguntó, no tuvo ninguna reacción. Después de todo, me levanté sintiéndome incómodo. Por hoy solo iré a tomar una siesta y esperar los resultados. Así que regresaré a mi cabaña. Omae mo kiitsuke toke yo. Tú también ten cuidado. ¿Ah? ¿Ah? Igualmente me quedé. ¿Ah? ¿Eh? Al escuchar que me habló, me detuve. Al mirar hacia atrás, vi a Mitsugi mirar hacia otro lado, como si estuviera hablando solo. Espera, ¿está preocupado por nosotros de alguna manera?
Eso sí es raro. Arenzo, kono mama ikia, tabun na. Tendrás que ser fuerte. De seguir así, probablemente. ¿Areru? ¿Nan no koto da yo? ¿A acostumbrarme y ser fuerte? ¿A qué te refieres? Hitonami teido no nomiso wa motteru darou ga, jibun de kangaero. Al menos tendrás un cerebro dado que eres humano. Piensa en eso por tu cuenta. Fuck you, Mitsuki, fuck you. Ay, ay, mata sore es ka. Son ya ne. Sí, 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 otra vez eso. Bueno, me retiro. Pensé que estaba dándome un consejo, pero al final se burló de mí como siempre y me desanimé a seguir escuchándolo. Fueron solo unos minutos, pero sentí que había perdido el tiempo y esta vez volví directamente a la cabaña. Me dio la sensación de que la mirada de Mitsugi está fija en mi espalda, pero no volteé. ¿Quién entiende a Mitsugi, en serio? Está raro este men, ¿eh? Me encantará saber más de él, como avance la ruta. Uy, es el atardecer. Al regresar a la cabaña, me acosté en la cama y sin darme cuenta terminé por tomarme una siesta. El día anterior estuve explorando los alrededores, así que seguramente estaba cansado. Al salir después de levantarme, vi a todos caminando de allí para allá. En el centro de la plaza volvió a aparecer el equipo de barbacoa que debió estar guardado en el almacén. ¿Ora? ¿Zuiru? ¿Eh? Están todos. También estaba el cuarteto, pero parecen estar sentados en el taburete disfrutando de su charla. En otras palabras, son Matsuda y Shimada-san los que están trabajando duro. No, ¿okita no ka? Icho doa wa nokku shitan da kedo na. Hannou ga nei kara neteru n darou to na. Oh, ya te levantaste. Fui a tocar tu puerta, pero como no me respondiste, pensé que estabas durmiendo. Matsuda, que parece haber sacado... del almacén las herramientas que se utilizan para cocinar, se detuvo frente a mí y se secó el sudor de la frente. ¿Tsuka, are? ¿Mata barbecue demo sunno? Por cierto, ¿eh? ¿Van a hacer otra barbacoa? Barbecue no set o tsukatte kare o tsukuru tsumori da. Planeamos hacer curry usando el equipo de la barbacoa. ¡Karaeski! ¡Ormo kutte ii! Me gusta el curry. ¿Puedo comer también? Kuwasete yaru. Ga, chanto tetsudai shiro yo. Atarakazaru mono kuu bekarazu da. Te dejaré comer, pero más te vale ayudar. Los que trabajan tienen derecho a comer. Mi modo Azuma, a cocinar, ándele. Antes de que pudiera abrir la boca para responder, sintió un golpe vigoroso en la espalda. ¡Ohayo! ¡Kyou wa Azuma ga yoku neru hi da ne tte minna de hanashite tan da yo! ¡Buenos días! Todos estábamos hablando sobre cómo te tomaste el día de hoy para dormir. Mientras Takara sonríe, vuelve a sujetar la bolsa que contiene el arroz. No, ohayo. ¿Takara mo meshizukuri han? Oh, buenos días. ¿También estás ayudando a hacer la comida? Después de señalar a las cuatro personas que están charlando libremente, Takara relaja sus hombros y se ríe. ¡So da yo! ¡Jitto matteru no shou ni awanai kara! ¡Tsukuru han! ¡Así es!
No es lo mío estar tranquilamente esperando a que me sirvan, así que seré el que la haga. Será el que lo haga. ¡Yosh! ¡Danmare, Takara! Muy bien, esfuérzate, Takara. ¡Tú también ayuda! ¡Sore ya, ore! ¡Kometogi shite kuru kara! Sí. Bueno, iré a lavar el arroz. ¡Danmare, Takara! Sí. Esfuérzate, Takara. ¡Danmare ga tekitou sugiru de shou! Te estás pasando con tanto esfuérzate. Cuando vi a Takara caminando hacia el lavadero, vi a Matsuda venir. Hongo-san ni hanashi shitoita zo. Yo hablé con Hongo-san. No, ¿dou datta? ¿Donna jōkyō datta? Oh, ¿qué tal te fue? ¿Cuál es la situación? Hitomazu asu, itsukame no asa made ni fune mo renraku mo konakatta baai wa, haikyū sei ni shiyō tte koto ni natta. Por el momento, si no recibe el aviso de un barco antes de la mañana del quinto día, aceptará usar un sistema de distribución. Eso sería lo mejor. De, da, ima no jōkyō nan da ga, asu made matte, fune mo renraku mo dame nara, asa zeiin no mae de hanasu tte itte da wa. Me dijo que debido a esta situación, si no llega el contacto del barco para mañana, hablará de esta situación con todos los demás. Sokka. Ya veo. Entendí la gran mayoría. Por ahora hay que esperar hasta mañana. Lo que quiere decir que no debo decir nada hasta esperar si llega el contacto del barco. ¿De dónde que hoy a minna de meshi tsukutten no? Entonces, ¿por qué hoy ustedes están cocinando? Matsuda, quien escuchó mis palabras, bajó un poco la esquina de sus cejas. Luego inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo y me dice en susurro. Orera no meshi, tsukutte oite kureta no wa dare da? Inokori gumi daro? ¿Quiénes fueron los que cocinaron antes? Fueron los que se quedaron atrás, ¿cierto? Ah. Asa ni oretachi dake de tanken ni itta hi no koto? Ah, ¿te refieres al día al que fuimos a explorar? Matsuda sintió. El grupo de aquellos cuatro chicos dijo que usaron los suministros de sus refrigeradores para preparar la comida. Ya veo. Entendí la intención de Matsuda. Es un pensamiento muy propio de alguien tan amable como Matsuda. Estando en una situación donde los suministros son importantes, supongo que no debemos estar en deuda. Además, mañana podría proponerse utilizar el sistema de distribución. Exactamente. Tenemos que regresar aquel favor. Eso sería una forma de estar agradecidos. No hay que dar una propuesta justa en una situación injusta. Estoy de acuerdo contigo. Quizás decidió hacer esto después de hablarlo con Shimada-san. Entonces Takara está cooperando con ellos. Bueno, me parece bien. Ahora les toca a ellos hacer la comida porque el cuarteto ya lo había hecho antes. Así que suma, ándale, ponte a ayudarme. Y bueno, lo dejamos hasta aquí. El barco sigue sin llegar. Esperemos que para el día siguiente haya algún contacto. Si no, creo que las cosas se van a poner chungas.
Y pues hasta aquí lo dejamos, chicos. Me voy retirando. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.